Hoy viajamos 1500 kilómetros al sur de las Islas Canarias para vivir una experiencia llena de emociones y sentimientos en Isla de Sal, Cabo Verde. ¿Me acompañas? Escogido a Cabo Verde, Isla de Sal, como destino turístico. Hoy vamos a presentarles un hotel y actividades que podemos realizar, pero de inmediato vamos a ver qué nos recomienda nuestra amiga Tina Song de canariasviaja.com. Hola Taylor, pues encantada de saludarte. Además, qué suerte que estés allí de nuevo en la Isla de Sal, que sé que te ha gustado mucho. Y pues nada, yo desde aquí decirle también a todos tus espectadores que desde luego Sal es un destino fantástico, a 2 horas y media de Canarias, nada. Los vuelos, como saben, se mantienen martes y viernes, lo cual permite también pues una escapada de fin de semana o de semana entera. Y me alegro muchísimo que puedas disfrutar de un nuevo hotel magnífico, el Meliá Yana Beach and Spa, que es solo para adultos, que se ha inaugurado hace muy poquitos meses y que tiene además una fantástica zona de playa también, con beach club, con todo tipo de actividades, que seguro que nos vas a contar a tu vuelta todo lo que has hecho, digamos, de actividades en ese maravilloso mar de color turquesa que tiene la Isla de Sal, ¿no? Que es lo que más quizás nos llama la atención y que desde aquí, pues mira, normalmente tienes seguramente ahí una temperatura fantástica, normalmente Cabo Verde, al estar dos horitas más, digamos, hacia el sur de Canarias, tiene una temperatura normalmente de 4 o 5 grados más, lo cual en épocas así de primavera previa al verano, pues ayuda muchísimo a una escapadita ya de previa al verano. Por compras hasta el 30 de abril hay un 20% de descuento para disfrutar todo el verano realmente, desde mayo hasta octubre. 20% de descuento que además incluye una copa de bienvenida que hace que puedas disfrutar de un magnífico establecimiento en primera línea de playa. 3 noches, por ejemplo en mayo, del 2 del 5 al 5 del 5, 491,23 céntimos, o sea 492 euros. Por persona, con los vuelos, el hotel, en habitación doble deluxe y en todo incluido. Me parece una oferta fantástica que además se puede extender a todo el verano. Así que aprovechen poder ir como Taylor a disfrutar de esa maravillosa isla. Yo despedirme, Taylor, que te diviertas, lo pases genial y a la vuelta nos cuentas. Bienvenido al Hotel Meliá Yana Beach Resort and Spa. Su habitación será esto, 3172, Serna Junior Suite, vista frontal. Esperamos que disfrutes de la instancia aquí con nosotros. Pues muchas gracias. Yo encantada de estar aquí en Cabo Verde para mostrarle a toda Canarias las instalaciones del Hotel Meliá Yana. Esto será su habitación en Meliá Yana. Las habitaciones Junior Suite de Level son todas duplex, situadas en el edificio principal en Meliá Yana. Todas las habitaciones Junior Suite tienen tanto la opción de ducha como bañera. Los amenities de las habitaciones de Level cuentan con amenidades del OEF. Tenemos también un salón que cuenta con un comedor todo en el mismo espacio. También contamos con un servicio de minibar y tenemos en la parte de arriba lo que es la cama de matrimonio. Todas las habitaciones Junior Suite son duplex. Siempre abajo el salón y la parte de arriba lo que es la cama de matrimonio. Ahora comenzamos la ruta gastronómica en el restaurante Casa Nostra. Bueno, Telu, pues nos encontramos en el restaurante Casa Nostra. Casa Nostra es
una marca, es un concepto que tiene Meliá. Como puedes observar detrás nuestra, bueno, tenemos un poco lo que es toda la cocina. Es un restaurante italiano completamente. Todos sus productos son italianos, todos sus platos están hechos, elaborados a mano, sus pastas, sus pizzas, cocina en vivo, tiene su show cooking y a la misma vez pues tienen también la opción de lo que es toda la barra del antipastos y todo el, también los postres. Como te comentaba anteriormente, postres caseros y completamente italianos. Es un concepto que la verdad es que al cliente le ha gustado mucho, ha tenido muchísimo éxito. Y nada, les invitamos a todo el que quiera venir, con muchísimo gusto, les estaremos esperando por acá en Cabo Verde, en el Hotel Meliá Lana. Luego de la cena, nos vamos de fiesta en Meliá Lanas. Vente a Cabo Verde. María me está esperando para el desayuno. Seguro me va a encantar. Buenos días, María. Buenos días, Teiru. ¿Qué tal has dormido? Pues dormí estupendamente, la cama súper cómoda y anoche la fiesta en blanco estuvo genial. ¿Animada? Muy animada. Yo veo que la gente aquí se divierte, la gente descansa, el cantante estupendo. Me llama la atención muchísimo también la gastronomía del hotel. Ahora estamos en este desayuno. Sí, estamos ahora mismo en Casa Nostra, donde tenemos el desayuno para los clientes de Leve. Sí. Tenemos dos opciones realmente a la hora del desayuno. Sí. Tenemos el restaurante Mosaico, que es el buffet principal, un restaurante muy amplio con una gama muy variada de productos. Y luego tenemos esta, que es el área de Level, que es uno de los beneficios con los que cuentan nuestros clientes de Level. Sí. Es un desayuno privado, con unas vistas, la verdad, es que muy bonitas. Preciosa. Más tranquilo y, bueno, pues tienen un servicio a la carta, más personalizado. Ah, perfecto. Es decir, que yo ahora me van a entregar una carta, voy a escoger el desayuno y me imagino que aquí preparan todo, sí. María, ambos restaurantes, ¿a partir de qué hora, tanto este y el Mosaico, desde qué hora pueden servir el desayuno? Bueno, pues a partir de las 7 de la mañana pueden ya estar disfrutando de los desayunos acá. Perfecto. ¿Aquí y en el Mosaico? Aquí a un poquito más tarde. Ah, un poquito más tarde. Sí. Bueno, pues nada, veo una gran variedad de productos. La bollería también es hecha aquí, ¿verdad? Sí, la bollería es también hecha aquí justamente en casa. Sí. Contamos con todo tipo de productos, sí, y con jefes pasteleros que se encargan de ello. De qué la bueno, la verdad. Mira, me apetece un zumito, no sé si estos son zumos naturales. Sí, son todos zumos naturales. Bueno, yo creo que este es... Ese es el de sandía. El de sandía. Seguro va a estar muy rico, natural. De sandía, así que bueno, me voy con el zumo a ver en qué mesita desayuno. Ahora toca algo de ejercicio y luego relajarme en el spa.
tardes, Celo. Bienvenida a nuestro spa. Sí, pues muchas gracias. Tú eres la directora del spa, ¿verdad? Sí. Tú eres Sandra. Sí. Me dijeron, Taylu, ¿quieres buscar algo de relajación? Tienes que ir al spa y que Sandra te explique los tratamientos que ofrecen. Además, el entorno es tan bonito, es un concepto distinto, ¿verdad? Sí, es como un pequeño paraíso en medio de este hotel, este gran hotel. Sí, ¿cuántas cabinas tienen de tratamiento? Tenemos 8 cabinas de tratamiento y una para manicura y pedicura. Muy bien. ¿Y qué tipo de tratamientos realizan? Realizamos tratamientos faciales, luego tenemos los corporales, que los utilizamos con productos totalmente naturales, y masajes también tenemos, y luego manicuras y pedicuras. Sí, y la parte, porque bueno, veo una zona, está totalmente abierto al spa, que es lo bonito, sí. Y tienen un jacuzzi, una zona de relajación. Sí, luego también tenemos sauna y el baño turco también. Bien, ¿y cuánto tiempo tienes aquí en Cabo Verde? Pues llevo 6 meses. ¿6 meses? Sí. Bueno, ¿y cómo te has sentido? ¿Te gusta? Sí, está bien. A ver, yo soy una persona que me gusta mucho el calor, sí. Sol y playa, y aquí es lo que tenemos. ¿Y qué tipo de tratamientos suelen solicitar? Más, bueno, tienen el masaje, tenemos como el mejor, sería la bianga, que es relajante todo el cuerpo, sí. Con aceite caliente. Este es el que más se vende aquí. Bueno, pues tú sabes que en nuestro programa visitamos hoteles, pero también resaltamos la gastronomía. ¿Hay algún tratamiento relacionado con productos gastronómicos que me puedan ofrecer hoy? A ver, yo creo el que podría ser muy interesante es el de papaya. ¿Sí? Y es una exfoliación que la hacemos con sal de aquí, ¿sí? Luego papaya también de aquí. Y luego, si vemos que está muy dura, le podemos añadir miel para ser más suave. Ah. Y se hace una exfoliación. Bueno, pues tiene buena pinta, ¿no? Este, perfecto. Te debe quedar la piel, claro. Suave. Sí, sí. Preparado. Este sería como el tratamiento de Cabo Verde. De Cabo Verde. Sí. Pues Sandra, yo me voy a preparar entonces para ir a una de las cabinas y recibir el tratamiento con papaya y sal. Perfecto. Pues muchas gracias. Pues espero que te relajes mucho. Gracias. Ven para Cap Verde. En el almuerzo, nada mejor que el restaurante Pura Vida, junto a la piscina. Platos sanos y variados para disfrutar del sol y el buen ambiente. En este mismo espacio disfrutamos de un entretenido fashion show. Día triste cuando un taco. Y ahora un poco de movimiento. El que brilla por mí. Wine it, balance and align it. It's all about you, all about you. Can't say I don't when I do, when I do, when I do, when I do. Can't see myself without you. Bueno, Taylu, pues como te decía esta mañana, nos encontramos en Mosaico, nuestro buffet principal para desayunos, almuerzo y en este caso, pues para la cena. Como puedes comprobar, es un buffet muy amplio, tiene una gama de todo tipo de productos dividida en diferentes secciones. Esta noche además pueden disfrutar de nuestro fish dinner, nuestra cena especial con pescados y mariscos. Tenemos todo aquí típico también, muchas cosas del propio país, de Cabo Verde. Tenemos estaciones, bueno, pues de ensaladas muy variadas y frescas. Continuamos con un show cooking de carnes y pescados, más variedades a lo largo de todo el buffet de vegetales y lo que gusten, pues la verdad es que una extensión muy grande. Y también todo lo que son postres, como hablábamos, caseros y hecho por todo aquí en Cabo Verde. Nada, espero que puedas disfrutar de la magnífica cena de esta noche y luego te invito a que pases por el bar azul donde Luis te estará esperando. Para cerrar la noche, visito Azul Bar. Às vezes lamento.
¿Qué te pareció la demostración de Christian? Pues la verdad que fue increíble, no sé cómo hace todo eso, pero me encantó. La verdad que sí, felicidades Christian. Pues nosotros te preparamos un cóctel para que disfrutes los restos de la noche. Bien. Esperamos que te guste. Gracias, gracias. No te como, no te acepto, sí que va y te acepto, yeah. Ven a Cabo Verde. Hola, buenos días. Yo soy Linda. Hola, ¿qué tal, Linda? Bien, de Moravitur. Sí. Y hoy te tengo una sorpresa. Sí. Sí, te quiero llevar al Kite Beach, una playa donde se practica el kitesurf, pero hoy no para eso. Sí, para andar de moto quad. ¿Te apuntas? Sí, porque ella decía, bueno, yo en un kitesurf creo que no, pero en un quad, sí, ¿por la playa? Por la playa. Muy bien. ¿Y luego dónde vamos? De Kite Beach vamos a Terra Boa, ¿sí?, a ver un artista plástico aquí de Cabo Verde, de la Isla de Sal, el Yuca. Sí. A visitar sus trabajos. Bueno, y él tiene allí su taller, tiene todo. Tiene un taller ahí, sí, sí, bueno, sí. Bueno, pues nada, entonces tú eres de Moravitur, nos vamos también con tu gente. Sí, sí, y sí. Y a disfrutar de esta excursión y de esta aventura. A disfrutar. Bueno, pues Linda, vámonos. Vámonos. Porque en el horizonte puedes ver espejismo y realmente es casi como un paisaje lunar en medio de la nada. Realmente es un sitio que te atrae. Quiero compartirlo con ustedes y vamos a conocer al artista caboverdiano Yuca. Así que acompáñenme. Pues ya dije que en medio de la nada, porque estamos en un desierto. En el desierto, sí. En medio de la nada he conseguido un artista caboverdiano de Isla de Sal, Yuca. Yuca, sí. ¿Tu nombre es? Yuca. Pero tu nombre verdadero es? Immanuel. Immanuel. ¿Y tu nombre artístico? Yuca. Yuca. Sí, I-U-C-A. Yuca. Ah, qué bonito el nombre. Orégano. Sí. ¿Desde cuándo? Es que la verdad estoy sorprendida. Ya conocía un poco lo que es tu obra, pero ahora estar aquí en la tienda, ver cómo estás trabajando, ¿en qué te inspiras en estos cuadros? Esos cuadros inspiran en el día a día, en la cultura local de Cabo Verde, que tenemos aquí tres mujeres que esperan bote que ven de mar con peixe. Sí. Después para vender, para sustentar un filho, a familia, todo. Sí. Sí. ¿En cuánto tiempo puedes hacer un cuadro como este? ¿En cuánto tiempo? Más o menos dos horas de tiempo. Dos horas. ¿Y el grande, que ese grande me lo... puede ser cuatro días. ¿Que se me cuatro. Lo llevo yo para Canarias? Cuatro días, más o menos cuatro o cinco. ¿Ese es un cuadro del Pontao? Sí, de Santa María. Es antiguo, porque ese es antiguo Pontao de Santa el María. El antiguo Pontao. Sí, que es un postal de sal. Sí. Sí. Mira, Yuca, ¿y tú aprendiste a pintar solo? No, siempre, antes yo compré el cuadro en otros artistas.
Depois fica a aperfeiçoar a minha técnica, descobrir a posição, a técnica da pintura. Sim. Assim, pouco a pouco, vai andando, vai aprendendo, pouco a pouco. Sim. E, bueno, e aparte da pintura, vemos outro tipo de artesania. Também la haces aqui, na tienda? Sim. Este é tu taller? Sim, sim, é taller. Fazemos tudo um pouco. Trabalhamos com arena, trabalhamos com madeira, com acácia. Fazemos, por exemplo, com essas também, trabalhamos tudo. E pequenos quadros também. E assim por enquanto, vamos trabalhando no nosso ateliê. Que bueno, pues nada. Então, a todos nossos amigos de canal, que están viendo el programa, seguramente en estas vacaciones van a venir muchos canarios aquí a Isla de Sal. Tenemos vuelos desde Canarias directos, que vengan aquí a conocerte, por lo menos a que te conozcan, que vean lo bonito que trabajas. ¿Trabajas con otro compañero? ¿Cómo se llama tu compañero? Tenemos Cardosos que estamos ahí. ¿Puedes venir, Cardoso? Sí, pero él también es artesano, trabajo con madera, trabajo con otro también. Sí. Con la pintura también trabajo un poquito. Está profesional, ese es nuestro amigo Cardoso también. Bájate un poquito, ahí, muy bien. Cardoso también trabaja en artesanato también, él es artesano. Tenemos nomás dos que están en Spar un fin de semana. Sí. Mañana él vuelve para acá, para atender. Vale. Sí. ¿Ustedes viven en Spargus? Sí, sí, viven en Spargus. En la capital. Sí. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias y que vengan nuestros amigos de Canarias a conocer el arte, lo que hacen aquí, que te compren muchos cuadros. Además, que son preciosos. Estos pones en cualquier sitio en tu casa y te da un colorido espectacular. Sí, y el precio de cuadros son precios especiales. No es muy caro. Ah, es lo que podemos hacer, que cuando vengan nuestros amigos canarios digan, yo vi a Yuka en el programa. Y entonces esa es la clave para que les hagan un descuento. Sí, ¿te parece? Como te diga, soy de Canarias, vi el programa Hoteles y Gastronomía, yo quiero un descuento en los cuadros. Sí, tenemos descuento. Vale. El producto siempre tenemos descuento. Pues muchas gracias, chicos. Felicidades. Sí. Luego de este paseo tan divertido, voy a encontrarme con Otilia, pero antes voy de tiendas. El destino nos vuelve a unir. De verdad. Sí, y además es un buggy, ¿te acuerdas? Hace dos años. Sí, claro que sí. Me llevaste a todas pastillas por el Duna, pero ¿sabes qué? Yo no quiero que tú conduzcas hoy porque es un riesgo, un poco, no sé. Porque tú me prestas el buggy. Claro que sí. Pero, ¿de verdad? Claro que sí. ¿Lo puedo cambiamos ahora? Sí. Podemos pues cambiar ahora mismo. Vamos, pues venga. ¡Vámonos! Eso. Ahora voy yo, ahora te voy a hacer yo que te voy a llevar rápido. No, ¿qué? ¿Te da miedo? No, tranquila, yo estoy acostumbrada. ¿Yo conduzco bien, Otilia? Sí, más o menos. ¿Cómo que no? Yo conduzco bien. Muy mira, bien. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy voy a ver lo que tú haces generalmente. Sí, te voy a enseñar un poco de lo que es mi trabajo el día a día del hotel. ¿Sí? Ah, sí. ¿Me vas a poner encima o me vas a poner a trabajar? A conducir, a trabajar. Un poquito, no hace mal, no hace daño. No. Ay, casi choco aquí. ¿Tu trabajo en qué consiste, Otilia? Normalmente mi trabajo, tengo que repartir todo el reparto de trabajo por la mañana y por la tarde a revisar las habitaciones de llegada de clientes, todo. Ahora mismo vamos a revisar una habitación de llegada. De una llegada. ¿Eh? Exactamente. Bueno, mira ahí, ¿y la fiesta aquí? ¿La fiesta de Santa María? Me han dicho que es también. Sí, la fiesta es espectacular. Todos los fines de semana, todo. ¿Y que ya es fin de semana? ¿Podemos ir? Claro que sí. Ya hemos visto lo que es la noche de Santa María. Muy bien, estás invitada. Bueno, pues nada, ahora a trabajar, porque... Claro que sí. Primero tenemos que trabajar y luego nos podemos ir las dos. Muy bien, salimos más tarde al final de semana para tomar una copa Santa María. Sí, quiero que me lleves al Pontao, me gustaría bailar. Porque... Sí. Tienes que ver el baile típico de Cabo Verde. ¿Sí? La gente bailando en la noche, hay música a vivo en casi todos los restaurantes, las áreas por ahí. Vale. Pues ahora te voy a acompañar un poco a ver tu trabajo y luego si no estamos muy cansadas y eso nos vamos, ¿te parece? Sí, sí, nada. Vale.
Bueno, Atilia, ya trabajamos. Sí. Ya vimos que la habitación está perfecta. Está perfecta, ya se puede dar al cliente. Ya le puedes dar la autorización para el check-in. Muy bien. Uf, pero hemos trabajado mucho. Un montón, sí. Bueno, tú me prometiste que me ibas a llevar hoy de fiesta. ¿Es posible? Claro que sí. Vale, pues yo ahora tengo que encontrar a Mario. Sí. Que me va a hablar un poco de los servicios de The Level. ¿A qué hora me recoges? A las 7:30, si está bien para ti. ¿7:30? Siete vale, media. Nos ponemos guapas y nos vamos a pasar claro. con María. Y vamos a la pues, calle. Pues de fiesta. María, de fiesta. Sí, muy... pues venga, nos vemos luego. ¿Me recoges aquí en el hotel? Claro que sí. Perfecto. Hasta luego. Entonces. Hasta luego. Mario, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, yo encantadísima, contenta de verte de nuevo. En otra oportunidad te conocí en el Meliá Dunas y ahora estamos en el Meliá Lana. Un concepto diferente, muy agradable y me alegro un montón porque, bueno, cuando te conocí el año pasado estabas en otro cargo, ahora eres director residente de aquí de Lanas, ¿verdad? Es un placer recibirte de nuevo. Es cierto que cuando nos conocimos en Meliá Dunas, después de la apertura de Meliá Dunas, que hice como jefe de recepción y después como director de alojamiento, ¿sí? Ahora he tomado las riendas de un nuevo puesto y un nuevo desafío aquí en el Meliá Lana. Y muy bien, contento. Muy bien, la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva. Todavía es un camino que acabo de iniciar y bueno, muy emocionado. Seguro que lo vas a hacer estupendo, eres muy profesional. Estamos en un área realmente maravillosa, al lado de la playa, porque estamos casi que encima de la playa, disfrutando de un saxofonista que ameniza estas tardes en el lounge del Level. ¿Nos puedes comentar acerca del servicio del Level? Pues el servicio del Level es un servicio exclusivo, como se puede fácilmente ver, es una zona diseñada especialmente para los clientes de una categoría un poquito más alta que buscan esa zona de privacidad, de servicio exclusivo, atento, personalizado. Y bueno, es donde nosotros centramos nuestras energías para mimar un poquito a ese tipo de clientes. Claro, por ejemplo, aquí los clientes que están en la categoría de Level pueden venir durante todo el día. ¿Y qué se encuentran cuando vienen a esta zona? Pues esta zona se abre a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y bueno, es una zona un poquito en la que el cliente pues tiene su zona privada para relajarse, encuentran por la mañana un pequeño snack para comer algo, aparte del desayunador que anteriormente visitaste, pues aquí tienen un bar privado en el que pueden disfrutar bebidas, cócteles, refrescos a lo largo del día entero. Como puedes ver, tienen su propia piscina, su zona de hamacas, su zona de camas tipo huevo, ¿sí? En los que relajarse, disfrutar, zona wifi gratuita, televisión y parte lounge también, bebidas premium, etcétera, etcétera. La verdad es que es un producto muy demandado, el cliente está muy satisfecho y lo normal es que el cliente repita. Claro, bueno, y me imagino que por las tardes también siempre tienen parte musical, porque el ambiente es propicio, ¿no? Para exacto. Eso. La parte de la animación o del espectáculo es una parte importante. Nosotros normalmente la realizamos durante las horas de cóctel. El cóctel va normalmente de 4 a 6 de la tarde y bueno, es un momento del día en el que el cliente interactúa un poquito más entre sí. Mario, ¿y cómo te sientes aquí en Isla de Sal? La verdad es que mi aventura aquí en Sal, en Cabo Verde, se inició hace 2 años y medio con la apertura de Meliá Dunas. Ha sido muy positivo. Trabajar para la casa Meliá ha sido y está siendo una experiencia muy favorable profesionalmente y personalmente. Y bueno, verme en un país como Cabo Verde ha sido... Que engancha, ¿verdad? Sí. Esto engancha. Sí, la verdad es que sí. Yo esta es mi cuarta vez que vengo aquí a Isla de Sal. Y ahí me dicen, Taylor, ven mañana y yo regreso.
Y además, algo importante, la familia de tu padre es de Gran Canaria, es decir, Canaria. Que tú tienes ahí sangrita canaria. Exactamente, bueno, por parte de padre, toda mi familia es de Las Palmas de Gran Canaria. Mis abuelos, mis tías, mis primos y bueno, mi madre es de origen angoleño, crecida y criada en Portugal. Y bueno, yo dio la casualidad de que nací en Salamanca. Y, bueno, qué mezcla, ¿no? Mezcla, sí. Bueno, pues aprovecha a tu familia en Canarias. Aquí está Mario. Y está bien. Este chico está estupendamente aquí. Pues Mario, ha sido un placer hablar contigo, disfrutar de este ambiente. Muchas gracias. Y bueno, muchísima suerte y que sigas creciendo profesionalmente. Muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima apertura. Claro, gracias a ti. Ven para Cabo Verde. Bueno, Tilia, como te dije esta tarde, de trabajar nada, vámonos de fiesta, ¿no? Hoy sí. Hoy es el día libre y vamos a Santa María a ver. ¿Nos vamos a Santa María? Vamos a ver la Santa María. Santa María, Madre de Dios. Sí, más o menos eso. Santa María, Madre de Dios, que nos coja confesado. Porque a ver, ¿cómo me vas a llevar tú hoy? ¿Qué planes tienes? Te voy a enseñar un poco de lo que es Santa María. Sí. Una isla que es muy bonita. Vamos a ver un poco lo que es la noche de Santa María. Sí. Más o menos. Santa María hay de todo. Principalmente se puede ver por la noche el pontón, que tiene una luz espectacular. Y se puede ver el mar, el pontón, los bares y la gente en la calle por la noche está muy bien. Sí, ese es el sitio más famoso de Santa María, donde se encuentra todo el mundo por la noche, en los viernes, sábado y domingo. Se ven toda la calle llena. Hoy es domingo, la calle está cerrada, sí. Y hay muy ambientazo que hay. Sí, donde todo el mundo viene a bailar kizomba por la noche. Bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo esta calle y después terminamos con kizomba aquí. Muy bien, vale. Este es Woody, para mí el sitio donde se hace el mejor gin tonic. Vengo todo el sábado por la noche. Hay música vivo también. Sí. Entonces es más un sitio del ambiente de Santa María. Y música típica. Y música boberdiana. Típica boberdiana, sí. Ay, Otilia, que me entierro aquí. Sí, Miro que parece que hubiese tomado un montón de cosas y no hemos bebido nada. Pero esa es la arena que todo el mundo gusta. Estamos aquí en la arena. Este sitio es espectacular. Sí. Vamos, estamos en Palm Beach. Es un sitio espectacular también para tomar las copas. Otilia, ya hemos terminado nuestra noche de fiesta. Estamos en el Pontao. Estamos en el Pontao, ¿verdad? Esto es un sitio emblemático aquí de Santa María. Sí. Aquí por el día se empieza a las 4 de la mañana con la salida de los barcos, de los pescadores, y vuelven sobre las 11 de la mañana. Y otra costumbre, la gente sale de la fiesta a las 4 de la noche y viene por aquí. A refrescar un poco. Que no crean que nosotros hemos estado mañana. Ya se queda para la próxima. A las 4. Además, yo me llevo un recuerdo súper bonito del Pontao, porque me llevo un cuadro de lo que era el antiguo Pontao. Es verdad. Precioso, en madera. Así que me llevo un recuerdo bonito, pero yo creo que lo más bonito que me voy a llevar es haber estado contigo recorriendo Santa María. Nosotros estamos aquí esperando para abrazar a todo mundo que quieren conocer el país. Sabes que yo soy, en esta experiencia, yo soy la de los abracitos, así que un abracito también. Muy bien, gracias. Un abracito. Gracias, Otilia. De nada, de nada. Que viene todo por aquí. Hoy a primera hora vamos a ver qué nos cuenta Esther, la directora del hotel. Bueno, Teiru, como te comentaba, estamos en una swim up. Las palabras hablan por sí solas, realmente es una habitación que es la más querida de nuestros clientes.
principalmente porque tienen su piscinita privada y hay clientes que entran aquí y ya no salen en toda la estancia. Es una comodidad, además está muy cerca de todas las áreas, en cualquier momento pueden salir a tomar cualquier refrigerio y los clientes que vienen a estas habitaciones repiten. De hecho, estamos siempre llenos en esta habitación. Aparte de tener la facilidad de que tiene la piscina, es una habitación que tiene todos los servicios de The Level. Tiene su Bluetooth, tiene su cartita de almohadas, tiene un jacuzzi y bueno, es una gozada. Se hace cualquier tipo de servicio en esta habitación y aunque el hotel es una maravilla, hay clientes que de aquí desde luego que no salen. Tienes que probarla en tus vacaciones. La recomiendo de verdad. Bueno, si te parece, Taylor, te invito a sentarte en la terracita y te cuento más cosas. Bueno, Esther, te voy a tomar la palabra y en las próximas vacaciones voy a venir aquí a Isla de Sal, al Hotel Melia Lana, y voy a pedir una suite up. Estas habitaciones están increíbles. Pues te vamos a mimar, te lo prometo. Seguro, seguro que sí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Cabo Verde? Pues poquito, 6 meses. Realmente 6 meses. Un par de meses antes de la apertura para organizar todo. Abrimos el 18 de diciembre, fue una carrera, realmente parece ayer. Sí. Han sido 3 meses increíbles y la experiencia en Cabo Verde está siendo fantástica. Sí, porque tú antes estabas en el Caribe. Sí, estuve 2 añitos en el Caribe, fue una experiencia similar, era también un resort que era todo incluido, tenía una parte también de Adults Only y sí, la experiencia es muy similar. De hecho, cuando me presentaron el proyecto, acepté precisamente porque ya conocía la experiencia, el tipo también de personal que teníamos, el tipo de ambiente y bueno, la verdad es que al principio creía que iba a ser más duro, pero está siendo una experiencia inolvidable. Fabulosa. Tú sabes, Esther, que en nuestro programa resaltamos mucho la labor que ustedes hacen, el personal, la gente que trabaja en la hostelería. De hecho, yo siempre digo que los verdaderos protagonistas de hoteles y gastronomía son ustedes. Las personas que día a día trabajan, que están en contacto con el público. Pero tu historia, que ya hemos podido hablar, ha sido también muy bonita. Has tenido un crecimiento profesional dentro de la cadena que quiero que compartas con toda Canarias para que también las nuevas generaciones tomen tu ejemplo. En realidad yo estoy contenta porque empecé con 18 años y empecé con puestos base. Mi primera entrevista, de hecho, con Melia fue justo hace 20 años ahora. Y realmente, gracias a que Melia cuenta mucho con el factor humano y le gusta mucho hacer crecer al personal dentro de la empresa y que yo soy una persona bastante inquieta y ambiciosa, pues yo quería seguir creciendo, Melia me seguía dando oportunidades y realmente ha sido un winner-winner. Los dos hemos ganado y yo estoy muy contenta porque he tenido la oportunidad de trabajar ya en 6 países diferentes, sí. He tocado prácticamente todas las marcas de la compañía, todo tipo de productos y prácticamente desde animadora hasta directora de hotel he tocado todos los puestos. Sí. Ha sido un crecimiento bastante, bastante positivo y siempre aprendiendo y creo que ahora es cuando más lo noto, que he tocado prácticamente todo y el factor humano es algo que Melia te transmite y que tú luego transmites con tu equipo. Uh-huh. Y luego lo ves reflejado en ellos sobre el cliente, porque ellos trabajan más a gusto y el cliente luego te da su feedback y lo primero que te dice es el personal es fantástico. Qué bueno. Y esto yo creo que es uno de los factores más importantes para un hotel de lujo. Claro, no, y aquí en especial en Cabo Verde lo hemos dicho que el caboverdiano es una persona muy amable, muy sencilla, muy humilde y todo lo que hace lo hacen con el corazón, lo hacen de cariño, es que se siente el cariño. Es cierto, nosotros contamos con una plantilla del 96% de empleados caboverdianos y al principio era un poco difícil empezar porque era una apertura, casi todos los empleados eran nuevos y ellos mismos se sentían un poco inquietos, pero fue cuestión de un mes que ellos se sentían más cómodos y empezaron a sacar su yo interior, su pasión por el trabajo. Y realmente estamos sorprendidos, estamos muy orgullosos y además es un empleado que encima quiere crecer contigo y si le das la oportunidad, ellos realmente tienen mucho futuro con nosotros. Bueno. Melia lleva 5 añitos aquí y yo creo que le queda mucho por hacer. Y además los planes de expansión son grandes. Sí. Pero eso nos va a contar seguramente José Luis. Sí. En el encuentro que voy a tener con José Luis ya de los planes de expansión nos hablará un poquito él. No te voy a robar más tiempo, que tú como directora del hotel te veo por todas partes. Y bueno, suerte, muchísimos éxitos y seguiremos compartiendo esta experiencia que estamos viviendo en el Hotel Melia Lana con toda Canarias. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, Esther. Gracias.
Luego de este encuentro, vamos a disfrutar de una clase de zumba. En esta fantástica experiencia no podemos dejar de visitar el restaurante Nami. Miguel y su equipo seguro nos sorprenden. Hola Miguel, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, yo contentísima, ya me recibiste en el restaurante Nami, que es precioso, pero yo creo que le cuentes a Canarias el concepto, el tipo de cocina que estás haciendo aquí. Nami, la verdad que es un restaurante muy bonito, como puedes observar. Nami, lo que hemos hecho es un concepto muy urbano, asiático, es un Asian Bistro. No profundizamos en ningún sitio, sino que tenemos matices de todas las zonas, para que sea un poco pues, para todos los públicos. El cliente que viene aquí nos reclama ese tipo de cocina. Es una cocina para compartir, divertida, jovial, y tocando todo Asia. Qué bien. Bueno, y estamos aquí también en una mesa de teppanyaki. ¿Qué tipos de platos hacen aquí? Cocinamos todo en directo. Lo que hacemos es pastas, arroces, carnes, pescados. Uh-huh. Es un poco a modo show, ¿no? Que la gente... Bueno, pero él nos puede mostrar algo, ¿verdad? Sí, él nos va a cocinar además ahora, nos va a hacer uno de los platos preferidos de la carta por los clientes. Sí. Y bueno, lo va a hacer ahora mismo para que lo veamos. Es un plato muy urbano, muy, muy divertido. Es un plato va a ser arroz porque la pasta es de arroz. Son unos fideos hechos con harina de arroz. Y lo que hacemos es saltearlo con cerdo ibérico, ¿sí? El secreto que traemos, gambas y verduras. Y verduritas. Sí, todo lo saltea en la plancha, a modo de que cuando el cliente se sienta en directo, viva la experiencia claro. de verle cocinar su plato desde cero. Qué bien, ¿no? La verdad que es una experiencia muy interesante. Hacemos hacerle un toque de ahumado, le mete la llama. Y hoy, aparte de esta sorpresa, ¿qué experiencia gastronómica voy a vivir aquí en Nami? Bueno, te vamos a hacer un viaje por Nami. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y tú me vas a ir explicando? Sí, yo te voy explicando todo. Perfecto, pues nada, entonces cuando tú decidas, no pues vas a vivir la experiencia. Poeta oferecendo mercado prometendo por interan conchas tribo manga moña peyutu. Bueno, ya estamos aquí en la mesa y ahora empieza esta nueva experiencia. Bueno, ahora te vamos a ir viéndote platos de la carta para que veas un poco y que cada plato es un mundo, ¿no? Esto es un temaki de salmón que servimos. Es un temaki crujiente, de otra forma, lo servimos con una infusión de jengibre que infusionamos aquí en frío. Si te fijas, cuando le metemos la infusión, el plato... ¡Qué espectacular! El plato te infusiona y te vienen los matices del jengibre y las violetas que le ponemos. ¿Y el segundo plato? Es un tataki de atún. El atún lo traemos, bueno, tenemos nuestros propios pescadores, nos lo sacan, nos lo traen, congelamos y directamente descongelamos y hacemos el tataki. Es un atún muy fresco, lo pescamos al día. Entonces lo que hacemos aquí es un plato marcado, tipo tataki, pero lo cortamos de diferente forma, le ponemos una ensaladita muy fresca de brotes y hacemos una vinagreta japonesa. Eso es una especialidad que hacemos, es un plato muy nuestro, es una carrillera teriyaki. ¿Vale? Lo que hacemos, bueno, la guisamos a baja temperatura, la damos un proceso de cocción a baja temperatura muy lentamente durante toda una noche y luego hacemos un teriyaki casero, lo hacemos nosotros. Lo que hacemos antes de servírsela al cliente, le metemos un toque de madera de haya, lo ahumamos con madera de haya y se lo dejamos al cliente así unos minutitos. Entonces,
la carne toma todos esos sabores, esos matices del área. Y lo que hacemos es, le quitamos la empana. Y esto es muy, muy nami. Bueno, ahora te vamos a traer un entrante. Ay, ¿qué es esto, Miguel? Esto es un entrante. Pues esto es un cangrejo. Bueno, esto es un cangrejo de cáscara blanda. Sí. ¿Vale? Lo tempurizamos, freímos y hacemos una hamburguesa. Le metemos una salsa agridulce, le metemos sweet chili, cebolleta, freímos el cangrejo en tempura y hacemos la hamburguesa. ¿Y esto? Bueno, esto es un toque dulce, ¿eh? Es un mochi de helado de mango. Mochi es un postre japonés. Lo que hacen es rellenar, hacen un dulce y lo rellenan. Lo rellenamos, nosotros en este caso lo rellenamos de helado, ¿vale? Es como si fuera, pues, un buñuelo nuestro, ¿vale? Los japoneses lo hacen con una masa de arroz y lo que hacen es rellenarlo fundamentalmente de helado. Lo hay de té verde, lo hay de muchos sabores. A mí me gusta mucho hacerlo con mango. Le ponemos un chutney de mango. Yo creo que es un toque muy fresquito, muy, muy divertido para compartir también. Qué bueno. Miguel, claro que voy a degustar este postre, pero antes quiero darte las gracias por esta experiencia tan bonita en el Nami y este recorrido que hemos hecho. Aquí les esperamos con los brazos abiertos, esta es su casa. El cangrejo canalla. Tenemos cangrejo siempre. Pues nada, muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Bueno, en esta parte ya final de nuestra experiencia aquí en Isla de Sal, en Cabo Verde, en el Hotel Melia Lana, pues no me podía ir sin saludarte, José Luis. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Tú? Bueno, para mí es un placer nuevamente visitar la isla y dar a conocer a Canarias este nuevo concepto que es el Melia Lana. Pero tú, bueno, como tú eres ahora el director regional, ¿cierto? Sí, bueno, soy el director de área de toda la zona de Cabo Verde, llevándolos, realmente son 5 hoteles. Sol Dunas, Melia Dunas, que son expresamente para familias. Tenemos un water splash, tenemos un anfiteatro para 1000 personas, piscinas especiales para niños pequeños. Estamos muy preparados para las familias. Luego tenemos otro producto que es el Melia Tortuga, con 286 habitaciones, que es una mezcla entre adultos y niños. Aceptamos familias y solamente adultos. Y luego finalmente queda el producto Melia Lana, que es un hotel de 303 habitaciones, con el concepto solamente adultos. Solamente tienen que ser personas a partir de 18 años, menores no admitimos, y bueno, lo que ofertamos es total relax, sí. Y total un ambiente muy, como he dicho antes, un ambiente muy adulto. Lo hemos vivido, José Luis, que hemos estado grabando en todo el hotel un par de días y vemos a la gente leyendo, durmiendo, disfrutando, y además, bueno, que el tiempo aquí en la isla acompaña muchísimo. La cadena Meliá en Cabo Verde tiene muchísimos planes de expansión, porque no solamente ahora esto, sino tienen, tengo entendido, que tenemos otros proyectos. Tenemos varias islas, por ejemplo en San Vicente, en la zona de Salamansa tenemos previsto hacer un Melial, Melia Salamansa, en la zona de Santiago, de la isla de Praia, también tenemos previsto hacer 3 complejos. O sea, ahora mismo es un destino emergente, totalmente emergente, y bueno, Melia ha apostado muy fuerte por Cabo Verde. Y bueno, tendremos unos productos espectaculares. Sí, y la conexión, bueno, desde Canarias venimos en Vinter, una aerolínea canaria. Eso ayuda, ¿verdad? Muchísimo. Ayuda muchísimo. De hecho, las conexiones son todos los martes y todos los viernes, pero es que aparte, Vinter ha empezado ya, de hecho, a hacer las interconexiones entre las islas de Cabo Verde. Sí. Lo cual nos va a ayudar muchísimo, porque antiguamente solamente había una línea aérea que era estatal y que, por desgracia, pues no funcionaba todo lo bien que debería funcionar. Claro. Bueno, y resaltamos en esta oportunidad también el potencial humano que tiene. Sí, la verdad que estoy muy orgulloso del equipo humano que tengo. Tenemos unos pocos expatriados, pero la plantilla en general son caboverdianos, son locales todos y son gente muy amable, una sonrisa siempre en su cara y es una sonrisa real, auténtica, no es forzada.
Y bueno, yo estoy muy orgulloso de tener el equipo que tengo, ¿no? Qué bueno. Pues José Luis, para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes. Además, yo siempre digo, los protagonistas de este programa son los trabajadores del sector. A cada hotel que visitamos, bueno, siempre resaltamos la labor que realizan. Pero tengo una sorpresa para ustedes. Sí. Durante todos estos días he estado recopilando emociones, muchas emociones. Así que me despido de ti, dándote las gracias. Todos nos hemos sentido como en casa y te voy a invitar para que veas a continuación lo que hemos preparado para que esa emoción que nos llevamos nosotros se pueda trasladar a través de la pantalla de Televisión Canaria y de Hoteles y Gastronomía. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros, habéis podido ser vuestros anfitriones y será un placer. E invitar a toda Canarias. Canarias es siempre más que bienvenida, lo dice alguien que vive allí. Entonces. Claro, claro que sí. José Luis, muchísimas gracias, éxito y bueno, que sigan creciendo. Muchísimas gracias. Y que nosotros podamos venir a disfrutar también muchas de gracias. Este tiempo y de esta gente maravillosa. Muchas gracias. Gracias. De esta experiencia en el Hotel Meliá Lanas en Isla de Sal, me llevo el cariño, la humildad, las sonrisas, el brillo en los ojos de los caboverdianos, su felicidad. Me despido siendo mejor persona, pero regreso pronto. Gracias de corazón. Que mostraves camino longe, es camino pasando me. Saudade. Olá, povo canário, bem para Cabo Verde, nós é um povo simpático, não está a receber pesado de braços abertos, ok? Somos simpáticos cabo-verdianos.